Hello, Claudia Reyes. Hello, Rosaura Andrea Mengíbar. Hello, Andrea Ramos. Hello, Cándida Reyes. Hello, Rocío. Hello, Verónica Mengíbar. Hello. Hello, Nelly del Carmen. Hello, teacher. Hello, Reina Cano. Hello, teacher. Hello. Hello, Marvin Galvez. Hello, teacher. Roberto Amilcar, how are you? Inmer Tejada, welcome. Hello, Fiorella Araya. Hello, teacher. All right. Welcome back, ladies and gentlemen. I hope that Good night, teacher. good evening. Good evening. El saludo sería good evening. El despido es good night. Good night. El saludo es good evening. Good evening. Okay. ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de lo que estuvimos viendo en la clase de ayer? ¿Quién me puede decir? De las preposiciones. ¿Me puede dar un ejemplo de cuáles fueron las preposiciones que se acuerda? On, On, very good, Fiorella. On, next to, in front next of, to, excellent. between, In front of, between, huh? and Behind. Near to. Okay. ¿Alguien me puede dar una oración con una de las preposiciones que vimos ayer? DVD is front of television. Okay, For example. the DVD is in front of the television. Correct. The DVD is in front of the television. Is correct. So, ahora vamos a, ayer terminamos con una conversación que se llamaba Are You From Seoul? Estaban hablando de dónde era tu familia, viven en California, pero son originarios de Japón, Seoul. So, today, en la clase de hoy, vamos a enfocarnos en la próxima sección. Antes que continuemos, ¿me pueden decir si tiene una pregunta o una consulta de lo que estuvimos viendo ayer? No. Ok, gracias Elizabeth por responder. Now we are going to look at the following activity, which is section 3.2. 3.2. 3.2, lesson objective. In this class, you will learn how to form negative statements and yes/no questions with be. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntar preguntas con respuestas sí y no usando el verbo ser. El verbo ser es el que dice yo soy. Él es. I am. He is. Ese es el verbo ser. El verbo ser de estar. Listen, please. Quiero que saque su libreta para que le tome apuntes. Saque su libreta y su lapicero para que tome apuntes con su mano. Eso le va a ayudar a retener la información. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico.
In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers. And then share them in our discussion forums. Okay. En este momento, ¿alguien tiene una pregunta acerca de lo que vimos en este video? ¿Alguien tiene una consulta o pregunta acerca de lo que estuvimos viendo? M. No. Mexico. Nobody? No. Not from New York. Okay. Quiero que me den por lo menos 7 oraciones utilizando una pregunta, are you from California? Y una respuesta, I am early, am I early? Is she from Brazil? All right, van a escribir por lo menos 5 o 7 preguntas utilizando el verbo to be al inicio. Por ejemplo, are you? Puedes escribir, are you happy? Are you happy? La respuesta sería, yes, I am. O, I'm. No, I'm not. Okay. Ahora uno con is. Is Rubén Santos your English teacher? ¿Qué vas a responder? Yes, he is. Yes, he is. No le voy a poner no, he isn't, porque obviamente yo soy su teacher, ¿verdad? Yes, he is. Si yo le digo, por ejemplo, are you learning English? ¿Estás aprendiendo inglés? ¿Qué le vamos a poner? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. O, no, I'm not. No, I'm not. All right. Así me van a dar los ejemplos.
con numerito. Quiero que le ponga numerito. Pregunta número uno con su respuesta. Pregunta solo con are you. Número dos, no, con el are y con el is. Ok. Usted lo puede mezclar. Are, quiero ver are y quiero ver is. Así como se le estoy dando los ejemplos. Pregunta y después su respuesta. Pregunta y después su respuesta. Pregunta y después su respuesta. Any questions? Any questions? No. No. Nobody has any questions? Okay. Solamente are y is. Solamente preguntas cerradas. Solamente preguntas cerradas utilizando el are y el is. Are y is. Are y is. Y me va a dar la respuesta. Questions, questions? Questions, questions? Preguntas, consultas, comentarios, observaciones, criterios? I don't have questions. Okay, thank you, Elizabeth, for responding. Yo creo que solo Elizabeth me escucha cuando digo, do you have any questions? Okay, let's go.
Roberto, Carolina, pueden trabajar en pareja. No tienen que hacer diferentes preguntas. Pueden hacer las mismas en pareja para que no se les dificulte tanto. Ok. Y pueden Hola. Encender sus cámaras para que no estén viendo cajas negras y se puedan ver uno al otro. Hola. Hola. Hola, hola. 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 ¿Cuántas llevas? Ahorita estaba con una. Yo estaba ahorita con poniendo la primera. Are you from El Salvador? Le puse. Ya había puesto igual, pero solo Guatemala, ¿verdad? Ajá. Are you from Guatemala? Yo le puse. Yes, I am. I am. Yes, I am. Yes, I am. Ajá. Sí, luego puse otra que dice, are you okay? Are you okay? Que si está bien, ¿verdad? Sí. Sería la respuesta. Yes, I'm fine. Yes, I'm fine. Sí, así sería, ¿va? Ajá. Y otra que tú me puedas. Ahorita quiero ver, por ejemplo, como dijo que podemos usar del is. Ajá, una del is. Del, por ejemplo, he is doctor. He. No. No, is no. 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 Ah, no sería. Es una pregunta cerrada. ¿Cómo? Sería así como he is your ¿qué le podremos poner? Doctor o. Pero que no va primero el is. El is va primero. Es una pregunta cerrada. El is sería. ¿Sí? Ajá. Is. Entonces ahí sería. Is he a good doctor? ¿Es él un buen doctor? Yes, yes. Ahorita. Yes. Is she best doctor? ¿Cómo me dijo la pregunta? Is he a good doctor? Is he a good doctor? Yes. And the best doctor le podemos poner. ¿Verdad? ¿O sería de un solo así, como cerrada también el sí o no? Por eso, pues como es pregunta así. Yes, I am best. Yes. Is a best doctor. Sí, así hay que ponerlo, tal vez. Bueno. Y puse también, it is my pants. No. Not, is not, is my. ¿Cómo era la pregunta? Dice, it is my pants. Is this my pants? No, it's my not. Pants. No, it's not. Como es un lápiz, ¿verdad? No, it's not. It's my. No, it's not. It's my. It's my.
se repite el it, no hay problema, ¿va? No, no creo. Oh, sí, porque ahí dice no. It is my pen. It is my pen. No, it's not. It's my, my, mine, mine. Se escribe mine. Mío, pues. ¿Será? Porque si le ponemos que sí. Yes, yes. It's my. Yes, it's my. Pongámosle. My. Sí, ¿verdad? Yes, it's my. No, no, no. No, sí, dejemos la mejor negativa. No, it's not. Negativa. No, it's, no, it's not, it's my. Sí. Quiero ver. ¿Cuántas llevas? Cuatro sería. Cuatro creo. Quiero ver. Bueno, puedes poner are you like no, do you like? No. Do you like? Uh-huh. Do you like? Do you like hamburgers? Do you like pizza? Do you like movies? Okay. Do you like Netflix? Pero como no estamos usando el do, sino que el is y el are, así que el do no cabe en esta actividad. Hola Astrid, bienvenida. Sería entonces. Is my car? Is my car? Is my car? My car. Yes. Is my car? Yes. Sí. I am. Yes, I am. I am. Así está bien, ¿verdad? Yes, I am. Yes. Yes, I am. Say sería. Yes, I am. Yes, I am. ¿Así? Yes, I am. Otra. Are you from? ¿Qué podríamos ocupar ahí? No, no. ¿Qué quiere decir? Are you from El Salvador? Le puse yo. Are you from El Salvador? El Salvador. Very good. Guys, incorporen a Astrid. Hola Astrid, ¿nos escuchas? Yes, I am. Yes, I am. La respuesta. Sí, sí, sí. Salud. Ya está. El celular lo está haciendo. ¿Perdón? El celular está haciendo usted. El celular está viendo el curso. Sí. ¿Y para trabajar cómo hace? ¿En la computadora? En la computadora. Es que porque ahora me uní tarde, entonces me conecté primero desde el celular en lo que encendía la compu. Entonces ya me quedé reunida desde el celular. Que el celular es más fácil conectar. Sí. Ahora sí tuve tiempo. Así dice ayer que no me podía conectar con el celular, me conecté. Ay, sí, pero prefiero estar desde la computadora para no estar teniendo. Sí, verdad, no, y los datos, ¿verdad? El día viernes me terminé los datos, tuve otras reuniones, y todas las semanas reuniones me las terminé. El día de sábado no tenía ni para, mira, para mensajear en el trabajo. El Zoom utiliza bastante internet. Sí. Sí, verdad. Pero no, ¿cuánto tiempo de los 10 minutos que se dieron? No, no estoy seguro. Dieron 10 minutos, ¿no? Pero me gusta esto de las. De la sala me gusta, no había llegado. Yo solo me ponía a trabajar, pero ahora sí ya vi que podemos trabajar juntos. Nuestros compañeros, no había, era quizás lo más divertido. Ah,
yo tuve la experiencia de que una persona no me activó ni la cámara ni el micrófono. Y yo, hola, hola. Y así como usted, porque como vi que tenía activa la cámara, pues hay que interactuar. O sea, yo fui. No. No, es que al principio no activaba nada. Yo me ponía a trabajar en la plataforma y no activaba nada. Entonces, pero ya, esta semana ya me activé. La semana pasada. No, hay que practicar, hay que intercambiar para aprender más. Sí, es la gracia. En la conversación de ayer intercambiamos bastante con... ¿Quién fue? No me acuerdo. ¿Quién fue? Claudia, creo que... ¿Usted trabaja también? Sí. ¿Trabaja el día? ¿Dónde sí. trabaja, perdón? Fíjese que soy maestra, por eso al principio cuando dijo Artemis Teacher le iba a decir yes. Ya había dicho yo que sí. Lo voy a cambiar, fíjese, lo voy a cambiar. Soy maestra, así que estoy trabajando en línea. En línea le toca también. Sí. En línea le toca. Yo trabajando todavía. Hola. ¿Ya encontraron algo? Ah, está bueno. Sí. Sí. Yo sigo trabajando. Así veo. Sí, así me toca. Por eso no me gusta estar en el celular porque me caen llamadas. Pero no. Así que sigo trabajando. El teléfono lo ata más a uno. Ahí es. Y aquí donde estoy ahorita no mucho, pero igual. Me están llamando a uno por cualquier situación. Y ahorita estoy en el trabajo. Porque soy de Santa Ana y me quedo aquí mucho trabajando. Sí. Sí. ¿Usted es de San Salvador? No, soy de Huayúa, Sonsonate. También. Ahorita estoy en Huayúa. Pero usted, ¿cómo en línea está trabajando ahora? Así que me vine a mi pueblo natal. Ya que bonito, el bonito. Trabajar en línea lo permite. No porque sí. Estoy viviendo también en San Salvador. Ah, sí. Ahora sí, mire, ya me llamaron. All right. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta en este momento? Okay. Vamos a continuar con el Knowledge Check 3.4. Instructions. Complete the conversations. Write the correct answers. Instrucciones. Completa las conversaciones y escribe la respuesta correcta. So, en este ejercicio vamos a ver cómo... Es bien similar a la que estuvimos practicando. Are your parents from Tokyo? Are you from Japan? No, they're from Seoul. ¿Se acuerdan la conversación con la que terminamos el día de ayer? Sí. Pues es muy similar a esa. Por ejemplo, la conversación uno dice, hey, Hiroshi,
Are you and Michael from Japan? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Yes, we are. Yes, very, we are. Very good. Yes, we are. En la otra. Oh. Are you from Tokyo? Very good. Are you from Tokyo? Quiero que noten que aquí puse una A minúscula y acá puse una A mayúscula. Eso quiere decir que la plataforma reconoce la puntuación. Si es al iniciar de la oración o al inicio de una pregunta, es mayúscula. Si es, no es el inicio de la pregunta, no es mayúscula. All right? Okay. Si es una pregunta y no le pone el símbolo de pregunta, incorrect. Si es una oración y no le pone el period, por ejemplo, aquí podemos ver que el period ya está puesto. Eso quiere decir que no hay necesario que yo lo vuelva a poner. Si yo lo pongo, me va a salir malo. Do you understand? Yes. Okay. Otra cosa que les voy a compartir en este momento es el apóstrofe. ¿Por qué se los estoy compartiendo? Porque este es el apóstrofe, se los compartí al chat del Zoom. Quiero que todos lo copie y lo guarde en un documento Word, mándeselo a usted mismo en un email, póngalo en su Drive, mándese un WhatsApp a su mejor amigo, dígale no lo borres, whatever. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis alumnos, en mi experiencia como teacher de inglés, tienen sus teclados en español. So, la mayoría de los alumnos ponen un tilde en vez de un apóstrofe. Y ahí están batallando y batallando y batallando, y ellos saben que está correcto y ellos juran que están poniendo un apóstrofe. Y se me frustran. Y ay, que no, I don't know, teacher. I don't know, teacher. No. I did this and I did that, teacher. Y básicamente es el símbolo. All right, so yo ahorita les acabo de mandar uno que es el correcto. Por si usted no sabe dónde sacar el apostrophe en su teclado, ahí tiene uno, copy, paste, como usted quiera, para que no tenga ese problema cuando haga las contracciones. Por ejemplo, en esta. Are you from Tokyo? No. No. I'm not. So acá yo voy a poner un mayúsculo I, el apostrophe y la M. No, I'm not. Right? Porque como yo tengo mi teclado en inglés, no sé ni a dónde está el tilde, pero le hace, ah, aquí está, mira. Ahí está, ve. Okay. Ahí está. Vaya, lo voy a hacer con un tilde para que vean. Este es el apóstrofe, lo voy a hacer con un tilde para que vean la diferencia. Se ve como que si es apóstrofe, o sea, se ve perfecto. Pero si yo le doy en check, submit, ustedes van a ver que está mala. No, I'm not. Está mala. Right? So vengo yo y le quito el tilde. Y le pongo el apóstrofe que les mandé y va a estar buena. Teacher, una pregunta. Claro que sí, Fiorella. Para hablar, se tiene que abreviar, digamos, I'm not. O sea, si me hacen una pregunta, tengo que decir I'm not. No, espérame, me la marcó mal a mí, ¿no? Eso I am. Es we are, teacher. We are. Porque dice la palabra plural. No, we are, como es plural, estamos hablando de we. Ah, sí, es que está hablando de we, vea. El teacher se convierte en el alumno. Ok, vamos a volverlo a hacer. No. We. Lo voy a hacer con apóstrofe esta vez. No, bueno, lo voy a hacer con tilde otra vez para que vean. No, we are not. We are not. Ahí está el tilde, ese es un tilde. Y me lo va a dar malo. Me lo dio malo, ¿ve? Ahora vengo yo, quito el tilde
y pongo el apostrophe. Y me la va a dar bien. Ding, ding, ding. A mí me lo hace. Ok. All right. Así que les estoy dando ese pointer. Es un tip. Tal vez que no se lo han dicho de la plataforma. Así que para que no se estén frustrando, tiene que poner un apostrophe. All right. Vamos a trabajar esta actividad en parejas. Y de allí la vamos a chequear juntos. Any questions? Teacher, perdón. Este, yes, Elizabeth Cano. Puede ser la respuesta completa, sin contracción. Por ejemplo, we are. Sí. Y lo identifica la plataforma. Sí, claro que sí. Ok, thanks. La, la acepta de las dos formas. Pero como es una conversación corta, normalmente les voy a decir, guys, que en el inglés, los americanos normalmente, ellos no te dicen... how are you? Right? Ellos te dicen, how are you? Yeah. Ellos no te dicen, how are you doing? Ellos te dicen, how you doing? Okay? So, por eso los americanos usan mucho la, las contracciones en el momento de hablar. So, cuando tú veas diálogos pequeños, así como esto, quiere decir que estamos usando un inglés de hablar. Okay. Hey, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. Ellos no te van a decir, no, we are not. Ellos no te van a hablar así. Ellos te van a hablar we're con la contractions. Do you understand? I understand. Okay. I understand. Okay. Yes, okay. Vaya, continuamos in pairs. Ready? Let's go. Elizabeth con Rosaura y Verónica. Astrid con Dennis y Mirna. Marvin con Rosa. Fiorella con Pedro. Roberto con Wilmer. Carolina con Nelly. Mario con Rocío. Y Cándida con Inmer. Guys, les quiero dar una observación. Estoy entrando a grupos y estoy viendo que nadie está diciendo nada. Se escucha como que si los dos solo están allí en esto. So, yo quiero llegar al grupo y escuchar que se están interactuando. Mira que pusiste en esta. Mira, esta no la entendí. Ayúdame con esta. O sea, quiero ver interacción en el grupo. All right. Quiero ver que se comuniquen unos con los otros. Porque todos tenemos la misma meta. Nadie sabe más que el otro. Y todos estamos aquí para apoyarnos. ¿Ok? Ok. All right. Vámonos. Vámonos. Yo así, así voy a dejar mi audio, ahí vas a escuchar. Sí, está bien. Porque estoy en el celular. Ajá, está bien, yo sí igual en el celular estoy. Ah, oh, vaya. Lo pude encontrar. Es el 3.4. Sí, 3.4. Oh. Ah, sí, aparece el teclado de la compu.
Okay, la primera. Ya lo terminó. No, ahorita aún. Bueno, pues cuando lo finalice hay que practicarlo. Ok. O si tiene alguna duda con alguno. Ajá, le podemos ayudar. Estoy terminando, creo que la segunda conversación. Yes, we are. Este, donde ponen en la segunda conversación, al final, donde es el B, ¿qué pusieron ahí? B, la última. Ajá, pero la segunda conversación. Yes. Porque son tres. Yes. ¿Cómo? Segunda. Sería we are. Es it's English. We are from Kyoto. Y en las B, no... ¿En el penúltimo, antes de eso? No, it's not. It's Laura is from USA. Me sale. Sí, original. ¿Le salió alguna mala? Sí. Pero ¿cuál? Quizás no me reconoció la... Oh, no. Weird. Es que creo que en weird ya no tenía que poner not y lo había puesto. Ah, no. Ajá. Y donde dice de Tokio, plural. En el B, donde dice from, Kyoto. We are, ajá. Ah, ok. Thank you. We are. Sí, sí. We are. No. We are. Y allá donde dice... no. Quiero ver. En la segunda creo que es. Segunda conversación. Sí. Donde dice yes, she, but yes, she is, yes. But her parents are from Italy. Y de ahí en el B. Sí. They. Es there. O they are. No, está bien. Es que como yo lo adelanté antes de la clase. They are, de, donde dice not from UK originally. Sí. Ajá, they are como apóstrofe. Ya para la hora de la clase. They. Solamente sí, quiero ver, recordando porque ahí no te puse mucha atención cuando. Okay. La segunda conversación, como ya pasaron las tres, no me había fijado. Y... casi al final, donde dice so. Es que estamos juntas con Verónica, por eso. ¿Dónde dice? ¿Verdad? Hola. Es que con, en la... Hola. Hola, hola. Ajá. Y ahora sería not, she's not. Ajá. No, creo not. Que es. No. Is not. O no. Es que como estaba hablando de Laura, por eso decía chis. Bueno, una no, prueba con chis. Y otra que me. Is no funciona.
Ok, probemos. It's not. Entonces. No. Este también es el que no comprendía bien yo, porque puede ser que estemos hablando del primer lenguaje o de Laura directamente. Entonces, Espérense, vamos. Vaya. No, she's not. O no, it is. No, it is. Tal vez. Ajá, no, it's not. Estaba intentando. It is not. Okay. Vaya, espérense. ¿Cómo es entonces? Ya me perdí. Es que porque estamos hablando. No, primero pregunta. Is Laura's first language Italian? Y luego abajo dice, no, it's not. Por eso siento yo que es como, ¿es el primer lenguaje italiano? No, no. Esto es. No es. Ajá. Vamos a ver, it, vamos a ver con it. Ajá. No, it's not. Así contractado. Ah, sí, es así. No, it's not. Es contractado. Ajá, estamos hablando del primer lenguaje. No, it's not. Vamos a ver, espérame, ¿qué han hecho? Con la volada que puso el profe, ¿va? Ajá. Uh-huh, sí, sí, ya. I, T, yes. ¿Y esa de inglés? ¿Qué sería? Y ahí es, it, English. English. It. It. Es siempre lo mismo. It. It. Ah, lo de arriba. Ajá. It. It's language. English. Aquí está el dicho. Ahí está, pregúntenle a que no sabemos, pregúntenle a que no sabemos. No, pero ya. No se escucha, Richard. All right. Tiene apagado. Sorry about that. All right, so everybody listen, please. I would like for you to please repeat after me. Repeat. Hiroshi. 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 Are you and Michael from Japan? Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Oh, are you from Tokyo? No, we are not. No, we're not. We're from Kyoto. We're from Kyoto. Conversation number two. Is Laura from the U.S.? Is Laura from the U.S.? No, she's not. She's from no. the no. U.K. No, she's not. She's from U.K. Okay. Is she from London? Is she from London? Yes, she is. Yes, she is. But her parents are from Italy. But her parents are from Italy. They're not from UK originally. They are not from UK originally. Is Laura's first language Italian? Is Laura's first language Italian? No, it's not. No, it's not. It's English. It's English. Conversation number three. Are Selena and Carlos from Mexico? Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. No, they are not. They are from Brazil. They are from Brazil. Are you from Brazil too? Are you from Brazil too?
No, I'm not. I'm from Peru. No, I'm not. I'm from Peru. So is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. All right. Any questions for this activity? No. All right. Excellent work. Excellent work. Now we are going to go ahead and move forward and check out section 3.5, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with syllables stress. Quiero que entiendan que la palabra familiar no quiere decir familiar, en el sentido de familia. Sí, familiar en el sentido de de hacerte familiar con algo. Do you understand? Familiarizarse. That's right. Eso, familiarizarse. So, no es lo mismo que family. Okay? Es básicamente familiarizarse con syllable stress. Al final de esta clase, ustedes se familiarizarán con el acento de las sílabas. So, ahorita vamos a reconocer, that's right, que ya lo reconoces. No que lo vas a entender todo, pero solo hacerte como que ya lo estás agarrando. Agarrando el hilo, decimos. All right, listen please. Hi everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. All right, guys. So for this activity, we are going to go to bookru.com here. You're going to go to bookru.com. You're going to click Bookru Online Voice Recorder. You're going to record. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then you're going to go where it says guardar y compartir. Click. Y you're going to go to copiar enlace.
Then you're going to go to the platform. You're going to go to add a post, your name, and paste, and submit. Do you understand? Yes. Yes. All right. Right, ladies and gentlemen, see you tomorrow. Acuérdense que... One question. Yeah, Elizabeth. ¿Hasta qué número es el 10? Es, no, solo los que están en el video. Okay. Ajá, solamente los que están acá. Va a empezar 11, 12, 13, o sea, del 13, del 11 al 103. Así que yo, si fuera yo... Si fuera yo usted, lo practicaron unas 10,000 veces y ya en la 10,001 la grabara. Yeah. It's a joke. Pero acuérdense, entre más practica, mejor lo va a pronunciar. All right, bye. No más todavía. All right, guys. Good night. Bye-bye. Thank you. Later. Take care. Au revoir. Bonjour. Bye-bye. Hasta la vista, baby. Bye.